A ver. Uf, tengo la cabeza como un bombo, tío. La mierda del bicho me está jodiendo la existencia. Vale. ¿Algún mapa o algo? O sea... Hey, ¿y este? Ay, no, he pasado por aquí, no lo he pillado. Vamos a hacer esta misión. El auto azul tiene problemas que hace alusión a drogas, man. Bueno, a ver, el Super Mario toma setas, ¿sabes? Y se hace más grande. O sea, quiero decir, aquí estamos con figuras un poco turbias. En general. Ahora me ha salido un creepypasta. Ay, como día. Ha salido un creepypasta. Me está saliendo mucho ahora en TikTok. Un creepypasta de Sonic. Que es un Sonic, creo. Que dice toda la tocota Go Fast Tails. Y es muy creepy. O sea, mata gente y todo eso. Y digo, coño, ¿por qué TikTok me recomienda esto? O me recomienda como se come un león, una gacela. Y digo, vamos a ver. Que a mí me gusta el anime, los videojuegos y ese tipo de cosas. No el National Geographic. No es una cosa que me importe, pero tampoco es una cosa ya, pues vale, yo qué sé. Oh, qué gusto esto. Se me está recalentando la cabeza ya. Voy a meter un Sonic también aquí. A ver, 4-2. Claro, que tendría que hacer es ir recogiendo corazones, por lo que entiendo. Voy a poner, consigo fragmentos de recuerdos de Sage. Vamos allá. A ver. Esto que tal es. Decime espacio. No sé por qué me recuerda a la zona cuando ibas con Silver. A Iblis. No frena, fregas. Importante, cogerlo primero los anillos. ¿Muerto? Ah, no. Yo qué sé. Venga, sube. Lo que me gustaría saber es por qué este juego está puto. O sea, lo que me gustaría saber es por qué hay helicópteros y todas estas historias aquí. Me falta un último anillo. Uf, vale. He conseguido, a ver... 120 ricks, pero estamos drogados.
pero también es que aquí he muerto. También es cierto que he palmado. Pensaba que podía joder, bueno. Pensaba que podía rebotar en el coche o lo que sea, pero no. Simplemente desaparece y me hace como si fuera una colisión. No sé si este atajo me sale a cuenta. O sea, creo que sí, Sí me ha salido a cuenta ese atajo, sí. Bueno, ese camino, mejor dicho. Vamos si me has dado cuenta. Vamos si me has dado cuenta. Rango S. ¡Mua! Perfecto. A la primera. Ay. Ahora recoger los corazones de Sage. Hostia, está en alto una atalaya el cabrón. Bueno, la cabrona. A ver. Tengo 27 recuerdos. ¿Y si te revisa? ¿Dónde me llevas? Ah, solo es experiencia, vale. Perdón. Oh, va. Silverhammer. Buenas tardes. Que este es más puñetero, Tío, que me estoy levantando, hijo de la grandísima fruta. No, pero no trepes así. Vaya, hombre, tiene que sacar los pinchos, el cabrón. ¿Puedes bajar? Gracias. Soy tontísimo. Y ya estaría. Y calmado se queda todo de golpe, ¿no? A ver, ¿cuánto más querrá? ¿Dónde está Tavis? Sí. Me falta un corazón. ¿En serio me falta un puto corazón? Thank you.
Ahora no me saldrá aquí el corazón como si lo viera. Digo que le gusta la lluvia. A mí también me gusta. Pero me gusta cuando estoy en casa. Por el hecho de no pillar resfriado esta historia. No me dan el corazón ahora. Esto es ahora, gracias. Ahora, vamos a hablar con Saints. Venga. Ya te vale, amiga. Podrás continuar si consigues hacer funcionar el dispositivo de activación para poner en marcha la estatua. Todo habría sido mucho más fácil si me hubieras echado una mano desde el principio, pero supongo que tenía que ganarme tu confianza, ¿eh? ¿Sabes cómo hacer funcionar el dispositivo de activación? Hasta ahora lo he ido resolviendo todo, ¿no? No te preocupes. Le pego al teclado y ve qué pasa. El problema es que creo que hay dos terminales de estos. Vale, otra vez lo de oscuro y claro. Se ha convertido en un BG, ¿por qué? Se ha convertido en un momento, se ha convertido en un montón de feritas por aquí, por Dios. No quiero. ¿Quieres que te pase un vídeo de juegos de Teletubbies? No, el Slender Tavis para ti. No, gracias. Vale, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué esta tecnología no está en el puto mundo de las Islas del Caos? Caos Island. ¿Por qué? Hubiera preferido eso mil veces a los putos raíles de mierda que están cada uno en Quintacunte. Ya puedes continuar. Debemos adquirir las Caos Emeralds lo antes posible. Eso está hecho, Sage. Mira que nos hemos visto veces, pero me acabo de enterar de tu nombre. Me lo podías haber dicho antes, ¿sabes? Éramos enemigos. Es más, mi nombre carece de significado. ¿Qué dices? Eggman te puso ese nombre con razón. Significa que le importas mucho. ¿Tú crees que le importo? Claro. A su manera. No tenemos mucho tiempo. Acabemos con esto. Dame corazones. Gracias. Porque intuyo que lo vamos a necesitar. Lo intuyo. Vale, con esto hemos desbloqueado una zona más amplia, por decir así. Coño, Master Ninja. Joder, sí que hay bosses aquí, tío.
la idea, pero... What? Amenaza identificada. Y es derrotar a todo tipo de guardianes. ¡Hala! Finiquitao. ¡Payaso! Muy bien, hijo de... ¡Hola, Mario! ¿Qué tal? Pero totalmente ni el autómata, ¿eh? ¡Ay, Dios de noche! ¡Cabrón! ¡Como los huevos! ¿Para cuándo Ben 10? Es que yo Ben 10 ya no me acuerdo de él. Hace un montonazo. Yo le perdí la pista y dejé de verlo cuando cambiaron a ese tono cartoon que no soporto. Por preferencia personal no me gusta nada. Usando todo, o sea, con lo bonito que era en la animación del primer del Ben 10 original. Por Dios. ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué no puedo trepar esto? No, pero... ¡Déjame trepar! ¿Esto no es para trepar? Pues trepa. Con todo el atajo del mundo, ¿sabes? Porque es horrible para los coleccionadores y pasártelo sin morir. Recuerdo lo que dijiste, vivo. Dijiste: ¡Oye, Kairox! El Sackboy te gustará. Los cojones. Yo tomando un matecito, pues que aproveche. Que aproveche. Yo cenaré pizza, creo. Uy, mira, un desafío es todo lo que me gustan. Y ya estaría. Son súper fáciles de hacer. ¿Ahora qué? Consigue... ¡Ahí está! Que sí. Que tocas eso y está gordo y colorado. A ver, será 2D y será... Ah, no. O sí, no. 3D otra vez. Tío, toda esta zona me recuerda ahí a... Ya lo diré. Al mundo de Silver. Me recuerda a todo, ¿eh? Yo no quería decir nada, pero en este nivel alguien es fan de Ratchet y Clank. Tanto puto rail.
Ajá. Muy raro. ¡No, hijo de puta! ¡Qué feo eso que me acaba de hacer! ¡Hostia, qué feo! ¡Hostia, nene! ¡Qué feazo más feo me acaba de hacer ahí! Te lo juro. No se puede ser más hijo de puta porque no se entrenan. ¡Qué puto feazo! ¡Qué puto feazo! ¡Uy! Pero es que si lo... ni queriendo sale ese feo. Qué feo más feo de los feos, ¿eh? Hostia puta, qué cosa más fea. Si del juego no te queda nada. Depende, si me empiezas a recoger ahora todas las mierdas de... Se me obliga a coger todos los corazones y esto que no he tenido que hacer durante toda la historia. Este va a ser complicado, ¿eh? No sé si eso ya me ha costado la run o qué. Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Me cago en los putos. Mierda de las bolitas, coño. Que ven más rápido así. Mica. Uy, qué bonito ha quedado eso, por Dios, no me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. Eso que acaba de pasar, no me lo creo ni yo. Tío, no me hagáis hacer esto. Que así no llego. Rango A, ¿verdad? Es 2.15. Ah, no, rango S. Era 2.20. 2.40. Vamos, si voy sobrado. Pues ya está. Terminado. Uf, he tenido potra, ¿no? No es habilidad, no es potra. Son 4 celdas del caos. O sea, me refiero. Tengo que romper 4 celdas con las llaves. Y 3 que me tiene que dar
¿Sage o el compañero de turno? Uf, no sé si lo acabo, oye. Porque si ahora tengo que reunir otros 50.000 corazones para la puñetera de Sage. Que es un amor de niña, todo lo que tú quieras, pero. Ojo.